Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Bienvenidos sean a este espacio informativo de Noticias al Día dentro de esta primera emisión del mes ya de abril de este 2017. Le invito a que nos acompañe para que conozca lo que le hemos preparado en este día, este inicio de semana. Iniciamos con la información referente al vecino estado de Tlaxcala dentro de lo que son las notas de interés general. Es que concluye gobernador promoción industrial de Tlaxcala en China. El gobernador Marco Mena realizó una amplia exposición de las ventajas competitivas de Tlaxcala durante la reunión que sostuvo con Yang Jianrong, presidente del Comité de Shanghái para la Promoción de Comercio Internacional, actividad con la que concluyó su visita de trabajo a China como integrante de la misión de la Conferencia Nacional de Gobernadores. El Comité de Promoción de Comercio Internacional se conforma por más de 1,000 empresarios, quienes recibirán la información de Tlaxcala, así como de las diversas entidades mexicanas, para que a mediano plazo se realicen inversiones en diversos sectores, entre ellos el de manufactura y el automotriz. En este encuentro, Marco Mena puntualizó las cifras positivas que ha tenido el Estado en materia de empleo y otros beneficios que ofrecen para los inversionistas, como su posición geográfica privilegiada, bajos niveles delictivos y capital humano de fácil capacitación. El gobernador Mena agregó que se fortalecieron lazos de amistad, lo que refuerza el trabajo diplomático de los presidentes Enrique Peña Nieto y Xi Jinping, que tendrá un impacto transformador y constructivo para México. En su visita de trabajo al país oriental, el gobernador Marco Mena sostuvo reuniones con el embajador de México en China, Julián Ventura Valero, el ministro adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Qian Hongshan, y el consejero del Estado de China, Yang Jiechi. También se encontró con el vicealcalde ejecutivo de Beijing, Chang Gong, con la presidenta de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, Li Xiaolin, el vicepresidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo de Beijing, Yan Shongyu, y el presidente de la Agencia de Promoción de Inversión del Ministerio de Comercio, Liu Dianshun, al igual que con el presidente de China National Technical Import and Export Corporation, Tang Yu, y con el alcalde de Shanghái, Jin Yong. Los sitios que visitó el gobernador Mena con la finalidad de conocer las características de la industria en China y establecer lazos comerciales son el Centro de Experiencia de Negocios de Huawei Beijing, la planta New Hope Dairy, dedicada al sector alimentos, el Banco de Desarrollo de China, la Corporación Estatal de Red Eléctrica y Servicios Petroleros. También recorrió el Museo de Planeación Urbana y la Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología de Chengdu, donde se establecieron relaciones entre China y México para desarrollar ciencia y tecnología, así como intercambios estudiantiles. Cabe señalar que Marco Mena participó en una entrevista con la televisora china CCTV, donde destacó las ventajas comerciales con las que cuenta Tlaxcala y puntualizó su confianza en que arriben a la entidad inversiones de aquel país. Por otro lado, SECTE reordenará transporte vial en diversas zonas y municipios de Tlaxcala. A solicitud de algunos municipios, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala ha iniciado con una serie de estudios con el fin de reordenar el transporte vial para desahogar la circulación y mejorar la movilidad. El secretario Noé Rodríguez Roldán planteó que como resultado de estos estudios se harán las sugerencias correspondientes para agilizar la circulación en zonas donde se hacen embotellamientos, por lo que se podría redireccionar algunas rutas. Hemos también iniciado acercamientos con los ayuntamientos algunos de ellos se han acercado para pedir el apoyo de la Secretaría en elaboración de estudios de vialidad y de planes de ordenamiento vial. Todavía no se tiene contemplado en específico con algún ayuntamiento porque no han... En algunos casos hemos iniciado apenas los trabajos, en otros se están dando estos acercamientos, pero conllevará la intención de mejorar la vialidad. Las zonas donde se trabajarán en primera instancia son la capital del estado, Chiautempan, Apizaco y Zacatelco, ya que por su alta densidad demográfica presentan problemas en la fluidez vehicular, aseveró Rodríguez Roldán. Y por supuesto, pues aquellas donde
donde existan sobresaturación de transporte público y falta de condiciones de una mayor fluidez en la vialidad, que seguramente se tendrán que buscar alternativas en la en el cambio de las vialidades, con el ánimo no de generar afectaciones a los usuarios del transporte, sino más bien de garantizar condiciones de mayor fluidez en el transporte público y en el transporte privado. Con estas acciones se busca asegurar el derecho vial, tanto de particulares como transporte público, concluyó. Para Sistema de Noticias, Diana Zempoalteca. Finalmente, en lo relacionado a algunos de los lugares hasta donde llega la señal de este canal, Tlaxcala, Panoctla, Nativitas y Chautempan asumirán pagos heredados por sus antecesores. Tras la resolución emitida en sesión ordinaria del Tribunal Electoral de Tlaxcala, el TET, al resolver los juicios para la protección de los derechos político-electorales que fueron iniciados desde el año pasado, Anabel Ábalos Zempoalteca, Eymar Grande Rodríguez, Óscar Murias Juárez y Héctor Domínguez Rugerio, presidentes municipales de Tlaxcala, Panotla, Nativitas y Chautempan, respectivamente, asumirán los pagos salariales y gratificaciones a exfuncionarios heredados por sus antecesores. En el primer caso, la alcaldesa deberá pagar a la ex síndico Katy Verónica Valenzuela Díaz la cantidad de 146.386.94 pesos, a quien el exalcalde Adolfo Escobar Jardines omitió el pago de la primera quincena de noviembre a la segunda de diciembre de 2016. En Panotla, el TED dio al alcalde un plazo de 20 días hábiles para pagar a la ex síndico Engracia Morales Ávila y a cinco expresidentes de comunidad, una cantidad que asciende a 460 mil pesos, suma que debió finiquitar la administración de Saúl Cano Jiménez. Respecto a Chautempan, el municipio Héctor Domínguez Rugeiro deberá sufragar a la ex síndico Belén Vega Aguachi 120 mil pesos por concepto de compensaciones económicas por los años 2015 y 2016. Y en Nativitas, el ayuntamiento que preside Óscar Murias Juárez deberá destinar 39 mil 750 pesos que corresponden a la remuneración retenida a partir de enero de 2016 a la primera quincena de abril del mismo año por la administración de Cuauhtémoc Barranco Palacio al expresidente de comunidad de San José Atoyatenco, Félix Torres Quiroz. Pues ahí, esta situación que se ha generado dentro de lo que son algunos de los municipios, estos cuatro municipios del vecino estado de Tlaxcala, con respecto pues ahí a pagos que no fueron o a los exfuncionarios a quienes no se les remuneró por su cargo durante las administraciones anteriores. Y bueno, pues de esta manera pues damos paso ahora a lo relacionado dentro de lo que es la región de Texmelucan, dentro de toda aquella zona, y es que aseguran combustible robado en Tlalancaleca. Policías municipales de San Matías Tlalancaleca recuperaron una camioneta cargada con 1.800 litros de combustible en el paraje conocido como El Columpio, en San Francisco Tlaloc. La unidad blanco con negro y verde, marca Nissan con placas 677YJK, transportaba dos contenedores de 1000 litros al 90% de su capacidad, por lo cual quedó a disposición de la Procuraduría General de la República, y aunque durante el operativo otras camionetas se vieron involucradas, estas lograron darse a la fuga. En una más de las notas, reportan problemas de adicción en escuelas de Tlahuapan. Dos escuelas de nivel medio superior en Santa Rita, Tlahuapan, reportaron que alumnos ingresan marihuana a los planteles, por lo que han solicitado la implementación del operativo Mochila, así como la intervención a través de psicólogos y fomento al deporte. Al respecto, la presidenta del Sistema Municipal DIF, Leticia Roldán Caballero, informó que durante el año pasado las acciones destinadas a prevenir adicciones se priorizaron en la cabecera municipal y juntas auxiliares de San Miguel Tianguistenco y San Juan Cuauhtémoc, que se consideran como foco rojo en dicho problema social, ya que en esta última comunidad la directora del bachillerato reportó directamente el consumo
entre los alumnos. Mientras que el alcalde Joel Díaz Ramírez dio a conocer que recibió la solicitud de parte de la dirección del bachillerato ubicado en la cabecera municipal para que se implemente el operativo Mochila, ya que se ha detectado el consumo de marihuana. Sin embargo, los padres de familia deben participar en la revisión de las pertenencias de los alumnos, pues el problema de las adicciones requiere como primer paso el interés y apoyo de los padres de familia, por lo que en conjunto de la presidenta del CEMEDIF pidieron su participación. Pues ahí esta situación también generada por allá dentro de algunos de los planteles de este municipio de Santa Rita, Tlahuapan. En más de la información, recorta Federación presupuesto a Texmelucan del Fortaseg. El presidente municipal, Rafael Núñez Ramírez, dio a conocer que ante el recorte presupuestal del gobierno federal al programa Fortaseg, el gobierno de San Martín Texmelucan recibirá este año 10 millones 800 mil pesos a causa de los resultados en la aplicación del año 2016 en los rubros de capacitación, fortalecimiento tecnológico, igualdad de género y homologación policial, entre algunos otros, pues en el ejercicio fiscal anterior se aplicaron 11 millones 100 mil pesos, lo que resulta en una suma de 300 mil pesos menor la que se recibirá en esta ocasión. Y es que junto con Cuautlancingo son los dos municipios con más recursos pendientes por reportar en seguridad, lo que vendría siendo igual a la falta de transparencia en la aplicación de los recursos. Así es que, pues bueno, ahí está la información referente también dentro de lo que es este tema de la seguridad dentro del municipio de Texmelucan. Nos vamos a una pausa, continuamos con más de la información preparada en este día, en este lunes ya 3 de abril de 2017. Continúa con nosotros, volvemos después de esta breve pausa. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerles siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Funerales Oliver, cumpliendo 20 años a su servicio, gracias a su confianza. Vamos, hazlo. Rápido, nadie te está viendo. Tienes que, si quieres estar con nosotros. El otro también. Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Muy bien. La honestidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Estamos de vuelta dentro de este espacio informativo de Noticias al Día, y dentro de este segundo bloque le vamos a platicar un poco acerca de lo relacionado a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo. Y en nuestra primera nota de este segundo bloque, ayuntamientos buscarán mejorar
carretera Coronango, Xoxtlacal-Tlaltenango, con apoyo del Estado. Para mejorar la imagen del tramo de la vialidad intermunicipal Coronango-Xoxtlacal-Tlaltenango, que actualmente presenta pronunciados deterioros en la carpeta asfáltica, el alcalde de San Miguel Xoxtla, Miguel Ángel Hernández Ramírez, dio a conocer que por lo menos se necesitan 16 millones de pesos para renovar el asfalto de estas carreteras, que representa una de las rutas más transitadas en la región, por lo cual su gobierno ya trabaja de manera coordinada con autoridades de los ayuntamientos de Coronango y Tlaltenango para obtener el apoyo de las autoridades estatales y así ejecutar los trabajos requeridos. Además, agregó que ya se han celebrado varias mesas de negociación con autoridades estatales, quienes ya tienen conocimiento de este proyecto intermunicipal, pero que no ha sido iniciado porque los municipios involucrados carecen de los recursos para costear la inversión de la obra. Por otra parte, en una más de las notas, descubren cuerpo de mujer originaria de Xoxtla en Tlaxcala. De acuerdo al portal en línea Periódico Central, el cuerpo de una mujer, quien respondía al nombre de Julia Rodríguez Corte, de 40 años de edad, fue encontrado maniatado y con signos de violencia este sábado 1 de abril en el municipio de San Jerónimo Zacualpan, en Tlaxcala. El cuerpo de la desafortunada mujer, que fue vista por última vez el 31 de marzo del 2017 alrededor de las 5 de la tarde, luego de salir de su domicilio en San Miguel Xoxtla, en Puebla, fue localizado en la zona conocida como La Nopalera, en el kilómetro 2+600 del camino que conduce a San Diego Metepec, cerca de la autopista Puebla-Tlaxcala. Y fueron sus familiares quienes confirmaron en las últimas horas el cuerpo de Rodríguez Corte, mismo que fue trasladado a Puebla. Lamentable suceso, lamentable esta información, que bueno, pues sigue dando mucho de qué hablar, no solamente en nuestro estado, sino prácticamente en toda la República Mexicana, este tema de los feminicidios. Por otro lado, ya para finalizar con nuestra información, entrega Ayuntamiento de Huejotzingo diversos apoyos superiores a los 150 mil pesos. Con el fin de continuar respaldando a los ciudadanos, emprendedores y grupos vulnerables de Huejotzingo, el edil Carlos Alberto Morales Álvarez realizó la entrega en días pasados de un total de 188.300 pesos en apoyos económicos para impulsar y fomentar la educación, el deporte, las costumbres y tradiciones religiosas, así como al comercio en pequeño, además de continuar apoyando a los diversos grupos vulnerables de Huejotzingo. Pues ahí, de esta manera y con esta nota, es como nosotros finalizamos con la emisión de este día, este 3 de abril de 2017, dentro de lo que es esta televisora Metrópoli Televisión, en la cual cada tercer día, cada lunes, miércoles y viernes, llegamos hasta ustedes a través de sus pantallas. Así que lo invitamos a que nos acompañe en cada una de nuestras emisiones y, por supuesto, no deje de visitarnos en nuestras redes sociales, de seguirnos. Ahí usted nos puede encontrar como Garco Producciones, para que, bueno, de igual forma conozca la información más relevante que se genera no solamente a nivel municipal, sino también estatal y nacional e incluso internacional. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Le deseamos pase una muy buena semana, una gran semana dentro de las diferentes actividades, de las labores que usted venga realizando. Pásela muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.